Con muchos detractores lo digan, somos una empresa de amigos, realmente siete amigos, pero con pocos recursos, lo dije la conferencia pasada, hace un año, conducir un proyecto. Hay gente de experiencia como los perros, gente nueva en el ambiente femenil, como las muchachas, Luda, Ceci Levy, gente de experiencia chitana, gente de experiencia boricua, hay gente nueva, que no podría también es menos importante, sepa menos, ojo diabólico, hay más gente aquí con nosotros, es Frank de la experiencia, y en cuestión extrema, tocando el tema de Frank, está el señor Ángel Demonio. Muchas veces les digo que esta empresa no iba a durar ni un mes. Llevamos un año contando. No nos pretende hacer funciones cada 8 días, ni cada 15 días. Hacerlo bien, pero bien hecho. Le paso el micrófono al señor Roberto Vázquez, cofundador junto conmigo de CW. Yo le paso un poquito más de este tema. Antes que nada, gracias a todos por acompañarnos hoy y decirles que el 19 tenemos el evento que todos saben que viene Necro Basher. Es un evento en el que queremos demostrar que en México hay calidad para hacerle frente a viene XL y Allison de Chile, viene Necro de Japón, que por desgracia nos acaba de confirmar el día de ayer que tiene una gira a Japón, a Guatemala, y no va a poder asistir el 19, pero en su lugar llega el señor Boricua. No sé si lo conozcan, él ya hace varias lunas recorridas. Lo único que les puedo decir, muchos podrán tener mucho dinero, pero no tienen las ganas ni el coraje como nosotros para sobresalir. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y para que el público salga contento. No lo hacemos por querer figurar, no lo hacemos por nada, queremos porque queremos dar algo nuevo a la afición y algo nuevo y bueno, para que vean que con carteles baratos, con entradas más económicas, sí se puede tener buenos eventos y buena lucha con gente que en realidad sabe lo que hace, que es la lucha. Bueno, no sé lo que quieran decir cada uno. Quiero pedirle en este momento al señor Xfly, con unas palabras, como representante junto con nosotros, alguien invitado, pero él es una empresa muy importante como es Perros de Mar, y en forma personal, que nos puede poner su punto de vista el día de hoy. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia, y muchas gracias aquí a Chabelo, que nos hace un espacio para estar aquí con ustedes, y invitar a la gente para el día 19, que no se les olvide, gran evento. Buen cartel, hay muchos compañeros muy muy buenos. Yo creo que hay una selección por el señor que los selecciona de varios niveles y pues los esperamos para ver qué trae el Negro Buche, porque en esta parte es una función campal, la lucha es campal. No sé por qué no está aquí más hoy. Y las ganas de satisfacer a toda la gente que va a una función, que paga un boleto, que no nada más es cobrar y que la gente salga como quiera, es satisfacer a la gente, porque cada uno de los elementos que están al igual, todos sabemos rompernos la madre igual. Entonces, pues es lo que le gusta a la gente, y pues igual este evento viene con todo, con grandes estrellas, y pues yo creo que va a ser un evento que no tiene nada que pedir a los demás que va a ese día, y pues ojalá que toda la gente vaya a este. El elemento femenil, Luda.
tanto en el estilo hardcore, tradicional, lo que sea. Y pues bueno, aquí vamos a demostrar que no solamente es cuestión de pararse y decir, ah, yo soy un luchador, o pararse y decir, ah, yo soy extrema, yo soy sádico, yo soy violenta. Pues aquí el mundo debe demostrarlo. Así que pues bueno, esperemos que este 19 todos salgan contentos y muchas gracias a todos por venir. Tenemos aquí un elemento relativamente novato, pero no por ello menos importante y que no tenga muy buena escuela. Él es mi compañero Ojo de Abuelo. Gracias. Nada, buenas tardes. Gracias, señor Chabuelo, por brindarnos el espacio. Pues lo único que les voy a decirle a la gente es que nos sigan apoyando. Cada evento que hay de XMW sale la gente muy contenta. Este no será la, no será la excepción. Tenemos la lucha de Deathmatch, los extremos de Crobucher, Tóxico, Gonzalo y Ángel Demonio, el señor X-Fly, Big Memo, Daikirai y Tóxico. Tenemos también la Copa Internacional XMW, traerán al señor Boricua, traerán gente de Japón, traerán gente de Nicaragua. Y de este lado de México, pues les toca representar a la empresa, su servidor diabólico, Botán, Cronos, Maiden y Cabal. Pues espérense la, una de las mejores luchas que han visto, porque vamos a defender con todo lo que es la empresa. Antes, ir a trabajar y demostrarle a la gente que somos lo que sabemos. Y sabemos lo que somos, vamos a demostrar ese día que esa gente que ha apoyado a las chilorcas y al dólar van a salir igual de contentas. Yo, en lo personal, como campeón de esta empresa, y es el que a lo mejor, sin especial al Mosco, a Memo, a los demás, es el que ahora últimamente ha luchado más con Negro, vamos a demostrarle a todos que aquí en México también hay locos. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo quiero, que la gente se dé cuenta de que no somos una hermandad, no somos una... Nosotros somos unos cabrones que nos gusta estar en ese tipo de eventos y que nos gusta... Pues la gente se da cuenta que nos gusta rompernos el hocico arriba del ring. Por ustedes, por la gente lo hacemos. Muchas gracias y los espero el 19 y vamos a echarle todo el corazón del mundo para que Negro se lleve una buena impresión de nosotros y todos los demás compañeros sé que en su momento lo van a hacer. Vamos a echarle ganas y muchas gracias a todos por venir. ¿Y qué creen? Es por demás decirle a Chabelo. Chabelo es parte de la lucha libre y no se necesita estar diciendo porque el pinche Chabelo es lucha libre. Gracias y porque yo quiero un saludo para el Chabelo todos, por favor. Y solamente para restaurarles a todos los que están con ustedes las gracias
y pasé solamente con un elemento para que no haya que faltó uno, sobró uno, y nada por eso. Una nueva joven que va a empezar también este medio, ella es un felicidad. Bueno, buenas tardes, simplemente quiero darles un agradecimiento de que me hayan dado la oportunidad de ser parte de XMW y un agradecimiento pues, a todos ustedes. A que hagamos algo juntos. No vengo a echar desmadre, no vengo a pelear y a buscar bronca. Vengo a unirnos para partirles la madre a los que quieren pisotearlo. ¿Por qué? Porque no porque seamos una empresa chica, porque estemos empezando, eso quiere decir que nos van a pisotear. No, no, no. Porque una cosa les voy a decir, el dolor es temporal, pero el honor es para siempre. Y aquí, tanto con estos luchadores que es mi respeto para el demonio que estuvo con nosotros y sabe lo que son los mandatos que nos tenemos y damos en Radical, vengo a extenderles la invitación a hacer algo juntos, porque no vamos a ver a los tiranos gigantes porque estamos de rodillas. Vamos a levantarnos y vamos a darles con su madre. ¿De qué pasó, no? Es Radical, Javier. Radical. Mira, vamos a saltar y digo a la manera de mis compañeros, aceptar su invitación. Realmente los monopolios y los grandes, que se dicen grandes empresas, de los cuales la mayoría, si no es que todos, ya hemos estado, ya hemos gozado, hemos gozado la vida del tiempo, ahí la marcó. ¿Sabes por qué fueron grandes esas empresas? Porque ahora como nosotros que dejamos las rodillas, dejamos la frente, dejamos un paso allá y fundamos lo que eran los tabaquitos bizcochos, quieren gozar, los favoritos, pero yo no salí, antes de que una empresa atacada y se fundó otro. Hoy, si quieres, bien, amarrarlo, de todas formas, es que se me logró. Aceptamos tu invitación. Por eso, una cosa bien. Entonces, una cosa,